hacer algo un poco más peligroso que ayer, y no voy a permitirlo. ¡Tú! Finalmente eras una mentira. Te advertí que el amor nos hacía débiles. Sabía que ese era tu punto débil, Novikov. Mi corazón nunca dudó. Tan solo tuvo unas... arvejas. ¿Arvejas? Arvejas. ¿Pero qué tienen que ver las arvejas con el amor? Mira, el ruso tiene docenas de dialectos diferentes. Es imposible conocer todas las variantes. Hay pequeñas variaciones fonéticas que cambian el significado de las palabras. No todo es lo mismo, ¿entendés? Por ejemplo, el idioma, el dialecto norteño que hablaban tus bisabuelos, es un dialecto mucho más fuerte. Incluso las palabras se pronuncian muy parecido a cómo se escriben. Y hay consonantes que se pronuncian distinto de acuerdo a la zona geográfica donde se vivan. Esto es interesantísimo. Mira, por ejemplo, las personas que viven en el norte y el centro de Rusia, la S es mucho más fuerte. Tiene más intensidad. Zvini, zbaziva. ¿Escuchás? Zzz, zzz. Es como el zumbido de un mosquito. Zbaziva, zvini, con contundencia. En cambio, en el sur, la S es como que es más suave, más delicada. Zvini, spasiva. Como si no te importa. Zvini, spasiva. ¿Entendés? Es una gran aventura el idioma. Por suerte, este fin de semana tengo dos películas más para traducir. La vamos a pasar bomba. Y bueno, si ese es el plan, me adapto. ¿Cómo me adapto? ¿No te parece divertido? Y, papá, me parece que hay muchas formas de diversión. Esa es la tuya. Si vamos a tener que pasar estos días juntos, me adapto. A ver, ¿qué hacen con mamá y con Roddy, el tipo más frío del mundo los fines de semana? Y lo de nadar con tiburones mejor te lo ahorro porque ya sé cómo te vas a poner. ¿Cómo nadar con tiburones? Ay, no te digo. Escúchame, mi amor. Vamos a pasar juntos todo el fin de semana. Mejor pensemos algo que podamos hacer. Nosotros sí que sabemos divertirnos. Vamos que lo sacás. Vamos, mi amor, dale. Te doy una pista. Es uno de los mamíferos más grandes que existen. Dale, dale. Otra pista. Hace así. Pa, ¿y si mejor lo dejamos acá? Es que este juego me deja muy arriba y después no me puedo dormir. Rocío, quiero que sepas que el ahorcado en ruso es una gran tradición familiar. De esta manera mis abuelos me enseñaron el idioma. El abuelo. ¿Te conté cuando fue la guerra? Ese sí que fue un héroe. Pensar que le cayó una granada y para salvar a sus compañeros, él se tiró encima. No se tiró encima, papá. Se meó encima. ¿Y vos cómo sabes eso? Me lo confesó él antes de morir. ¿Y por qué te lo iba a contar a vos y no a mí? Él decía que vos no estabas preparado psicológicamente para saber la verdad. Bueno, se haya meado o no, tu bisabuelo fue un héroe. ¿Y si mejor vemos qué comemos? La gramática rusa comprende una morfología altamente sintética y una sintaxis para el lenguaje literario, que es la fusión de tres elementos. ¿Me estás escuchando? Muy bien, porque es importantísimo. Elemento número uno, la... Uy. ¿Qué pasó? ¡Metal! ¿Nunca usaste el microondas? La verdad que no. Yo prefiero usar el horno eléctrico, pero si lo quedó tu mamá. ¿Qué es ese olor? ¿Vos prendiste el horno? ¿Y para las milanesas? No, mi amor. Me tenés que preguntar estas cosas.
¿No ves que puse a secar las toallas? Porque tu mamá también se quedó con el secarropa. Papá, hace 2 años que se separaron. 2. ¿Pedimos pizza? Bancame un segundo. Hola. ¿Mi hija? Buen día. Sí, ¿qué tal? Yo muy bien. Gracias por preguntar. Muy amable. Mira, Matías, no empieces a ponerme nerviosa. Ya me empezás a corregir. No, hoy tuve un viaje larguísimo. Tengo un día complicado. Hablar con vos me quita toda la tranquilidad. Me voy de eje. Voy a volver a mi eje. Respiro, respiro y te digo, ¿cómo está mi hija? Nuestra hija está con su padre. Así que imagínate cómo puede estar. Por eso pregunto. ¡Ay, no te vi! ¡Qué tanto escándalo! ¡Animal! Escúchame, ¿no querés que hablemos en otro momento? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Pasó algo con la nena? No, pero quiero que te concentres con el manejo. Deja de criticarme. Yo te digo a vos cómo tenés que hacer las cosas. No, Sabrina, no. Por el amor de Dios, pasame con Rocío, ¿querés? Escúchame, ella está feliz acá, en su casa, con su papá. ¿Por qué no te relajás y disfrutás de los días de spa que te regaló tu nuevo novio? Ahí está, de nuevo metiéndote con Robbie. ¡Perdóname, disculpame! ¿Qué te tengo que pagar? ¿Por Gil también? Sabrina, llama más tarde y habla las veces que quieras, dale. Escúchame una cosa, Matías, por favor no me cortes. Escúchame bien lo que te voy a decir. Ojo con las salidas que haces con la nena porque no quiero que tome frío, ¿eh? No te preocupes. Salvo tirarse en paracaídas, agarrar a un tiburón... No, no le voy a dejar hacer absolutamente nada. De nuevo compitiendo con Roddy, ¿eh? ¿No ves que sos un ridículo? Hola. ¿Qué pasó? Mirá, Matías, no evadas y poner toda la atención en tu hija, ¿ok? Ok. Buen fin de semana. Chao. No pienso atender el teléfono en todo el fin de semana. ¿Me prometés lo mismo? Rocío. ¡Ey! Rocío, ¡ey! ¡Acá! Sí. ¿Me dijiste que me ayudara a buscar la palabra? Sí, papá. Ojalá que no sea tu madre. ¿Sí? Matías Golubev. Ajá. Interpol. ¿Cómo Interpol? No tiene que haber un error. ¿Por qué no se fija en otra casa? A lo mejor es enfrente. Va a tener que acompañarnos. Perdón, ¿por qué motivo? Por la presente me dijo usted, mandante de Dolo, el contrateniente. Pero acá no dice el motivo. Es una orden judicial. Si quiere viene y se lo explica el juez. Pero ahora nos acompaña. ¿Sabe lo que pasa? Estamos almorzando con mi hija. ¿Por qué no pasa la semana que viene? ¿Sí? No puede negarse por ley. A ver si nos entendemos. Yo me separé hace 2 años de mi mujer y no la veo mucho a mi hija. Y justo este fin de semana me tocó compartir con ella. ¿Por qué no hace? No va a demorar mucho. Nosotros nos encargamos de llevarlo y de traerlo de vuelta. ¿Se lo quiere explicar usted a su hija? ¿O va y se lo explica a mi compañero? Ahora, una pregunta, ¿no? A título informativo, nada más. ¿Y si me niego? Va a ser citado a declarar ante organismos internacionales para explicar por qué se interpuso en una investigación de Interpol. También, no, está bien. Hagamos una cosa. Voy, le aviso a mi hija y enseguida estoy con ustedes, ¿eh? Es un segundito nada más. Permiso. Escúchame, Rocío, voy a seguir un par de horas nada más porque... Rocío... Hija. Ay, me asustaste. Te estoy hablando. Escúchame, voy a salir un par de horas nada más porque tengo unos compañeros que tienen que entregar una traducción mañana y les tengo que dar una mano, ¿eh? Así que no te preocupes. Acá están. Qué divinos que son. No los vi hace un montón, compañeros de la primaria, ¿eh? Arusmendi, Fortalini. Bueno. Escúchame una cosa, mi amor. Si llega a llamar tu mamá, no le digas que estás sola. Y si tenés algún inconveniente, llámame al celular, ¿ok? Chao, mi amor, pórtate bien, ¿eh? Vamos. Vamos. ¿Qué diría
tienen claro que yo estoy dispuesta a colaborar, ¿eh? Eso sí, un par de horitas y después me llevan de nuevo a casa, ¿ok? Agus, ¿estás libre hoy? ¿Dónde es que vamos, más o menos? Está pesado, ¿eh? Yo no quise plantearlo en casa. ¿Pero esto tiene algo que ver con el pasacalle que descolgué de la calle Aguirre? Y que lo había colgado la actual pareja de mi exmujer para el regalo de cumpleaños de mi hija. Y yo le había comprado un llaverito, nada más. Yo no sé si se usa acá, pero ¿no tendría que leerme mis derechos? Que las respuestas sean un poquito más breves, ¿sí? Esto no parece una comisaría. ¿Vamos a esperar a que baje alguien del avión? No, no vamos a esperar a nadie. Usted va a subir al avión. ¿Qué? No. Yo no puedo subir al avión. Dale, apurate. Pero no es lo que habíamos hablado en casa, por favor. Suba, por favor. Tengo que volver, está mi hija sola. Ajá. Yo preferiría ir por tierra. No tenemos tiempo para esto, dale. Vamos. Es que yo no soy muy amante de la aeronáutica. Te callás y subís. ¿Y qué tengo que hacer? Adentro te van a explicar, dale. Esto es una falta de respeto. Quiero saber quién es el jefe acá, quién es el que corta el bacalao. Tengo que volver rápido a mi casa, tengo que cuidar a mi hija. ¿Vos? ¿Qué hace él acá? Perdón, ¿qué estás haciendo acá? No me digas que vos trabajás para... ¿Y Sabrina lo sabe? ¿Y Rocío? No me digas que Rocío lo sabe también. No te puedo creer. Mi hija viviendo con un agente de Interpol. ¿Qué pasó con Rochi? Rocío. Está muy bien, gracias. ¿Y él tengo que cuidar a mi hija? Rocío no es tu hija. Fue lo que vos dijiste al subir al avión. Tengo que cuidar a mi hija. Bueno, mejor ahorrate las palabras y decime qué estamos haciendo vos y yo acá, arriba de este avión. Claramente es una confusión. Nosotros necesitamos un traductor de ruso, pero no era la idea que fueses vos. Yo les pasé tus datos hace un par de meses, pero nunca pensé que te iban a llamar. ¿Vos le pasaste mis datos a Interpol? Sabrina me insistió, porque dice que con el trabajo que tenés nunca vas a llegar a ningún lado. Y los gastos de Rochi, alguien los tiene que pagar. Disculpame, pero a Rocío no le falta absolutamente nada. Sí, ya sé, si con lo que yo gano, Rochi puede vivir como una reina. Igual no me voy a meter en lo que opina tu exmujer. Pero ya te metiste, porque da la casualidad que mi exmujer es tu actual mujer. Y los dos tuvieron la brillante idea de presentarle mi currículum a Interpol. Mira, ya mismo puedo hacer unos llamados y pedir que te saquen de la misión. Rochi siempre me dijo que no sos un tipo de acción. ¿Perdón? ¿Rocío te dice que yo no soy un hombre de acción? ¿Cuánto va a demorar esto? Unas horas, pero Matías, ya mismo puedo pedir que te bajen del avión. Entiendo a la perfección que hay hombres que no están capacitados para cierto... Pará. Yo no sé qué te dirá mi exmujer de mí, pero quiero que sepas que todo es mentira. Yo soy un hombre de acción. Le pongo el pecho a lo que venga. Y deja de llamarle Rochi a mi hija, que para eso le puse el hermoso nombre de Rocío. Rocío Dúrcal. Qué gran actriz, ¿eh? Entonces, ¿vamos? ¡Maestro! Ponga primera nomás. ¿Seguro? No le tengo miedo a nada. No, lo que pasa es que es una tradición familiar, ¿entendés? Familia rusa, frío, bebida caliente, en fin. Toma, nunca vino. No, si es por mí, no, ¿eh? Yo no lo necesito, gracias, usalo vos. ¿Dónde es que estamos yendo? No es un dato relevante. Ustedes me sacan de mi casa y no les parece relevante.
relevante comunicarme dónde me llevan. Cuando lleguemos a destino. Cuando lleguemos a destino, nada. ¿Eh? ¿Me puedes decir dónde vamos? Estamos investigando un caso bastante complejo que requiere toda tu capacidad como traductor. Necesito sacar lo mejor de vos. ¿Qué decías? ¿Seguro estás bien? Sí, perfecto, gracias. En este lugar al que vamos detuvieron una persona de origen ruso. Tiene cierta información que nos interesa. Por eso te necesitamos. Fin. ¿No preferís que hablemos después? ¿Perdón? ¿Tenemos algo más interesante que hacer? Vas a cobrar el doble de lo que cobrarías por otro trabajo. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo duele! Estábamos hablando de mis honorarios. ¿Cuándo los cobraría, más o menos? Te había traído un adelanto. 5.000. No hace falta contarlo, ¿no? No. Estamos en familia. Guárdalo. Pero tengo que mandar un mensaje. Matías, estamos en una misión secreta para Interpol. No podés mandar un mensaje. Nadie puede saber que estamos acá. Nadie va a saber que estamos acá porque ni siquiera yo sé dónde estamos. Si no querés enterarte de una mala manera, guarda el teléfono. ¿Pero por qué tanto misterio? Para que vuelvas sano y salvo a tu casa. Bueno, pero en algún momento me tenés que decir algo. Porque si no, cuando hable con el testigo... La testigo. Una rusa. La policía local la atrapó antes de que llegue a destino. ¿Qué destino? No necesitas saberlo. Lo único que tenés que hacer es traducir lo que ella me diga. ¿Y si ella me dice algo relacionado con la misión de Interpol que no tendría que saber? Confío en que si querés volver a casa en el menor tiempo posible, vas a ajustarte al protocolo. ¿Qué protocolo? El que te asegura que salgas ileso de acá. Y no te lo vuelvo a repetir, Matías. Y de paso te ganás unos pesos. Te voy a pelear un aumento. Ay, ¿por qué tanta onda? Porque sos el padre de mi hija. ¿Mi hija? Disculpame, pero no es así. Estamos cerca. Van y vienen varias veces al día, todo por unos pesos. Mira la cantidad de celulares que tienen. El nuevo iPhone. Es el que le regalé a Rochi para su cumple. Ese tema ya lo discutimos con Sabrina. No me parece adecuado que Rocío tenga un celular a esa edad. Es por seguridad. Para su seguridad estoy yo. Sí, veo. Estás a 1.500 kilómetros de distancia. Matías, ¿con quién quedó Rochi? Problema mío. Matías, ¿con quién quedó Rochi? Con mi mamá. Tu mamá murió, Matías. Problema de mi mamá. Permiso, voy al baño. O tengo que preguntarle si puedo ir, señor agente de Interpol. Estamos con poco tiempo. Pero me estoy haciendo pis. Bueno, prefiero perder un minuto y no que te hagas encima. Sé que es una herencia familiar. ¿Cómo sabes lo de mi abuelo? Lo de la granada. Un héroe. Por favor, atende. Atende, por favor. Hola.
¿Hola? Hola, Rochi. Hijita, ¿me escuchás? ¿Rodi? No, papá. Ah, papá. Como me dijiste Rochi, nunca me decís Rochi. Hijita, necesito que me escuches con atención. Sí, papá. Hola. ¿Hola? Papá. Hola, mi amor. Hola, papá. Hija, ahí me escuchas. Hola. ¿Ahí me escuchas? Hola. Ahí. Hola. Hola. Hermano. Perdón. Hola. ¿Dónde estás? ¿Me escuchás? Hola. ¿Papá? Estoy lejos de casa. ¿Ahí me escuchás? Lejos. Sí. Lo que pasa es que me encargaron un trabajo urgente. No te escucho nada, papá. Se te va. Papá. Ahí va. Sí, lo que te pido es un favor. No le abras la puerta a nadie. A nadie. Y si te llega a pasar algo, cambio de planes. La llamás a mamá. ¿A mamá? No, papá, si la llamo a mamá, te va a querer matar. No importa. Papá, vos dejá que yo me arregle. Pero no le puedo decir, es como darle la razón. ¿La razón de qué? Pa, mamá dice que no debería quedarme sola con vos porque sos realmente peligroso. Y que tenés serios problemas para comunicarte. Yo no creo que sea tan así. Y digo, comunicar, te comunicas a tu manera. ¿Pero cómo que tengo problemas de comunicación? No estoy de acuerdo. Lo que pasa es que ustedes, cuando yo hablo, me dan pelota. Empiezan a hablar para un lado, empiezan a hablar para el otro, cocinan, no me dan bola. Pero yo me comunico perfectamente, ¿eh? Hola. Hola. ¿Qué estás haciendo? Nos tenemos que ir. Dale. Está lejos, Agus. Mejor. Más tiempo para nosotros. Volvemos a encontrar. ¿Vos la conocías? Decile lo que le dije. Dice, nos volvemos a encontrar. En ruso. Onskazal, snova minahodimsya. Скажи ему, что если он, я думаю, он ищет, тогда что забыл? No, dice que... Извини, ты с севера России, нет? Около Санкт-Петербурга? Петрозаводск. Шути со мной. Там родился мой дед, Голубев, сионистский народа. Мой дед бил мандарин к русскую диету. Перед ним никто не осмелился импортировать мандарины. Он это и сделал. Они были дорогими. Это правда. Но все лидию. Пришли, чтобы купиться, кто не мог. Мой дед позволил его пахнуть мандарины корки, которые били на полу. Подожди, голубе, Селенжик, я пошла на запах мандарина корки. Я сделала половину полтора часа. Пила маленькой. Твой дед би не то, то мочисен, а? Кто тебе сказал? Неважно. Неважно. Ты, друзья, за то извини. Нет. Я ненавижу его. Он новый друг моей жены. Несомненно, это начало, как-то еще она была с тобой. Типичным этого кризиса. У меня всегда было это сомнение. Посмотри, откуда я рад, что вы подберите. Матиас. Espera un segundito. Estoy para venir... Matías, ¿de qué hablan? De la verdulería de mi abuelo. ¿Puedes creer que ella...? ¿Qué te parece si después se pasan los mails y siguen? Tenemos poco tiempo. Hay gente en peligro por culpa de esta mujer. Ahora, qué loco. Lo justo, la verdulería de mi abuelo. Mirá que... Matías,
Esta mujer es peligrosa, es una mercenaria. Está en la lista de los más buscados por Interpol. Sveta, dame la contraseña. Soy el único que te puede ayudar. ¿No qué? Sveta, no Sveta. ¿Y yo qué dije? Sveta. Y es Sveta. Repetí conmigo. Sveta. La S como si fuese un zumbido. Matías. On gavarit sto, on et zvien kto boshet pamoch bombienna parolia. Если я тебе скажу, убьют меня. Dice. Sveta, dame la contraseña. Soy el único que te puede sacar de acá. ¡Viva! Tagliamo un parol. Io un paluccia e ti via. Una habitación, por favor. Qué mal gusto, ¿eh? Yo no lo puedo creer. ¿Me puedes explicar qué estamos haciendo? Lávate las manos. Mira, flaco, estoy cansado de que me digas lo que tengo que hacer. Yo ya no tengo cuatro... ¡Sangre! No nos vamos a ir de acá hasta que no tengamos la clave. Por favor, llama a tus compañeros de Interpol que nos vengan a buscar ya. No puedo hablar con nadie, Interpol. Tampoco puedo hablar con la policía local porque tiene infiltrados que también están buscando la clave. Me importa un pomo la clave. Casi nos matan a balazos. Es parte del trabajo. Del tuyo. A mí lo más grave que me puede pasar trabajando es apretarme un dedo con la tecla Shift. Lo lamento. Ahora dependés de mí. No nos vamos a ir de acá hasta que no tengamos la clave. ¿Pero qué tan importante puede ser una clave? Es parte de la financiación para un proyecto de terrorismo virtual. ¿Terrorismo virtual? Eso dije. ¿Y qué vendría a ser virtual? Virtual, virtual. Que está ahí en el aire, que no... Virtual, cuando tengan la plata lo activan. ¿Y de cuánto estamos hablando? 6. ¿6 lucas? Dejá, las pongo yo. No, más. ¿60.000? No, me fui al carajo, mucho, ¿no? 6 ceros. ¿60.000? ¿6 millones? Creo que Sveta me dio la clave. ¿Creo? No, me la dio, seguro. Bueno, creo que me la dio. Entre me la dio seguro y creo que me la dio, está que salgamos vivos o no de acá. Me la dio. Decímela. No la entendería, es una palabra en ruso. Anótala. Estás empezando a caer mejor. Bueno, ahora que soy prácticamente un héroe, hay algo que tendrías que saber. ¿Qué tendría que saber? No, nada, nada, nada. Decime. Que Rocío... Rocío quedó en una situación que no está ahora. ¿Cómo? Que Rocío queda en casa hasta ahora. ¿Rocío qué? Rocío quedó sola en casa. Por eso tengo que volver rápido. Ah, sos un pelotudo. Bueno, ustedes me dijeron que iba a demorar un par de horas nada más. En el avión te di la posibilidad de que te bajaras. ¿Para qué?
¿Para que después le cuenten a Rocío que su papá no es tan valiente como vos? No. Bueno, tranquilo. Vamos a llamar a Sabrina, vamos a encontrarle un... ¿Qué es eso? Mi ringtone. Es Sabrina. No, no le voy a decir nada. Y vos tampoco. Porque si llega a enterar que Rocío está sola, me saca la tenencia de la nena. Bueno, tranquilízate. Atendela. Yo te voy a ayudar. Poner manos libres y sácatela rápido de encima. Lo de siempre, va. Hola, Sabrina. ¿Cómo estás? Mal. ¿Cómo crees que esté? Estoy llamando a tu casa. Dele llamar a tu casa y no me atiende nadie. ¿Dónde están? No, lo que pasa es que salimos con Rochi, con Rocío. Ah, ¿y dónde fueron? Al cine. Al cine. Estoy en el cine. No puedo hablar ahora. ¿Qué fueron a ver? Una romántica. Una romántica y de acción. Pásame con la nena. Sí, ahí te doy. Tomá, quiero hablar. No, no, no. No puede hablar con vos ahora. Tiene las manos ocupadas. ¿Ocupadas? ¿Ocupadas con qué? Con un arma. ¿Con un arma? ¿Pero de qué me estás hablando? Con una hermana de la amiga y la amiga. Vinimos los cuatro al cine. La estamos pasando genial. Escucha, se corta la... Estos teléfonos... Tranquilo, por unas horas vamos a estar cubiertos. Ahora yo... ¿Qué es eso? Mi ringtone. ¿Sabru? Es Sabrina. Es Sabrina. Ven, no confía en mí. Pero por eso te llama vos. No, siempre lo mismo. Hace 20 años que me... No le digas nada, por favor. Me va a sacar la tenencia. Me va a sacar a mi hija. Me va a sacar un diente. Te podés tranquilizar. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a cubrir. Confía en mí. Hola, mi pochoclito, ¿cómo estás? Mal, ¿cómo querés que estés? Si es un imbécil, es un... Bueno, imbécil. No te enojes con él. ¿Cómo que no me enojes? A ver, me vas a decir ahora cómo me tengo que sentir. ¿Y te vas a poner del lado de él ahora? No, no, mi amor, no, jamás. Yo siempre estoy de tu lado. Mira, los dos sabemos que Matías es un nabo, un imbécil, un bobo, un pícaro. Que es poco imaginativo y también sabemos que es poco confiable, pero... Poco confiable. No es poco confiable, es un imbécil, con todas las letras. Me dice que se llevó al cine a la nena y yo no le creo nada. ¡Despacito! Ay, mi amor, si te dijo que está en el cine, debe estar en el cine, seguro. Con Rochi, una amiga y la hermana de la amiga. Mira, si algo sale mal, yo mismo lo busco y lo recontracago a trompadas hasta que no le quede ni un solo diente. ¿Me escuchaste, mi bomboncito de miel? Me parece que sos tan dulce, mi amor. Sí, tigresa. Después te veo mi corazoncito de chocolate, mi bucecito dulce de leche, mi alfajocito de maicena, mi sí, ladito de cuatro gustos. Te amo, te quiero, te quiero, te quiero. Yo también, no, no, yo también. Chichito, bueno, sí, yo también. Decís. Después me lo agradeces. Agarra el celular, mandale un mensaje a Rochi y decile que vas a volver en un par de horas. Ahí le puse, vuelvo en un par de horas. Y esta carita. Bien. ¿Estás loco? Nos pueden rastrear por el celular. ¿Y el tuyo? Tienes razón. Dame. El chip es el que tiene la información. ¿Vamos? Pará. Yo me voy a entregar a la embajada, a la policía. Soy una persona inocente. No hice nada. No tengo nada que ver con esto. Ya no. Te vieron conmigo y sospechan que sabes la clave. Si te atrapan, van a torturarte, a lastimarte, a golpearte. Incluso te pueden llegar a matar. ¿Es eso? ¿O te quedas conmigo? Ok. We'll be right back.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy interesado en ese equipo de música que está ahí, en ese negrito, el que tiene Bluetooth. Pero claro, yo la verdad que no lo decido. Usted sabe que las mujeres tienen la última palabra. ¿Usted me facilitaría el teléfono para yo llamar a mi mujer y preguntarle si le gusta el equipo? Es un segundito nada más. Toma. Muy amable. El mundo puede convertirse en un lugar un poco más peligroso que ayer. Tú, finalmente eras una mentira. Pedro Pedril Tibiesco. Te advertí que el amor nos hacía débiles, Novikov. Esta es una pedorrada, ¿lo escribe tu viejo? No, lo traduce. Está bien. Qué número raro. ¿Qué hago, Agus? Mirá si es mi vieja. Ya sé, ya sé. Dame, le contesto y si es ella, le digo que es equivocado. Dale. Hola. ¿Hola? Perdón, yo marqué el celular de Rocío. Ah, sí. ¿Me podrías pasar con ella, por favor? Sí, sí, espere. Está acá. Tu viejo. ¿Qué le digo? ¿Hola? Hola, Rocío. Discúlpame, ¿quién me atendió? Papá, ¿se puede saber a dónde te fuiste? Mi amor, no me cambies de tema. ¿Con quién estás? Con mi novio. ¿Cómo? ¿Con tu novio? ¿Pero desde cuándo tenés novio vos? No me vengas con una cenita, papá, por favor. Escuchame una cosa, mi amor. Me voy una hora y media de casa y vos ya te ponés de novia. Pero estamos todos locos. No va a pasar nada que yo no quiera, papá. Obvio que no va a pasar nada que vos no quieras. ¿Quién te dijo eso? ¿Él, no? No, eso digo yo. Escuchame una cosa, mi amor. Yo sé que hay ciertos temas que no hemos hablado nunca. Y no sé tampoco si es el momento para hablarlo. Pero no está bueno jugar con algunas cosas. Como con la fertilidad femenina. Y esos jueguitos pueden terminar en cualquier cosa. Yo sé que sos grande, pero no estaría bueno que a tu edad quedes embarazada. Pero bueno, quédate tranquila. Yo soy una persona de mente abierta. Soy open mind. Hagan una cosa. Pídanse una pizza, cenen los dos, yo mañana vuelvo y me lo presentás a tu novio, que tengo muchas ganas de conocerlo. Bueno. Bueno, mándale un beso enorme a él y te mando un beso enorme a vos. Te amo mucho, mi amor. Cuídate. Besos. Chao. No lo voy a comprar al final, ¿eh? No, está bien, entiendo. Muchas gracias. Espere. Una cosita. No somos todas las mujeres iguales. ¿Mm? Necesito que me saques urgente de acá. ¡Apa! ¿Qué pasó, papi? ¿Y lo que me da, viste? ¿Lavado de dinero? Sí, necesito un lavado, pero lo lavás en tu casa y es tuyo. ¿Qué es esto? Es de mi abuelo, pero me llevas y te lo doy. ¡Hace falta que me afecte tanto, hermano! ¡Sí, hace falta! Si te asusto, puedo ir más despacio, ¿eh? No sabes cómo maneja mi mujer. Esto es un lujo. Quédate tranquilo. ¿Estás loco o te estás siguiendo vos, viste? No te preocupes. ¡Vamos! 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 ¡
No me hagas nada. Quiero volver a casa nada más. Ay, la nena quiere volver a casa. ¿Le extraña a la mami? Sí, un poquito. ¿Sabes qué pasa, cariño? Todo tiene un precio. ¿La clave? Es que es una palabra en ruso. Si quieren, se las anoto. La vas a anotar, la vas a decir. De todo vas a hacer. Porque vas a venir con nosotros. No. Si los vuelvo a ver, los liquido. Ya vos te dije que no te fueras solo. No, lo que pasa es que... No, lo que pasa es nada. No voy a permitir que el operativo corra riesgo por tu culpa. ¿Te quedó claro? No te escucho. Sí. Subite. ¡Ey! La moto. La... ¡Ey! La moto. ¡Ya te paro! Ah, vamos a soplar acá. ¡No me toques! La policía nos ataca, los rusos nos atacan. Quiero volver a casa con mi hija. Rochi debe estar bien. Sí, ya sé que está bien. ¿Cómo sabés que Rochi está bien? Intuición de padre. No me digas que hiciste la pelotudez de llamarla por teléfono desde un bar. No, no, por favor, ¿cómo se te ocurre? No, no la llamé de ningún bar. ¿Qué pasó? ¿Por qué frenaste? Nos quedamos sin nafta. ¿Y ahora? Tendríamos que venir a la embajada. A la policía, no sé, a la televisión, a los diarios. Si volvés, vas a salir en todos los medios. Eso sí, tal vez no publiquen la foto porque no van a ser muy agradables. ¿Qué estás insinuando? Nada, estoy afirmando. Nos están buscando y si te encuentran, no la contás. ¿Pero estás seguro que por acá vamos a llegar a algún lado? ¿Qué mirás? El sol. Qué calor, ¿no? El sol en un ángulo de 70 grados. La sombra de la cajú. Un pacará estrangulado por un guapoy. Caraguatá. Es una ortiga brava, la urticaria. Por nada del mundo se te ocurra tocarla. Excremento de yaguareté. Está frío, no hay peligro. Son las 5:34. En 3 horas estaríamos alcanzando un paso en el río que conozco. ¿Sabes nadar? Sí, por supuesto. Mariposas me pesaría. No es necesario. Levanta mucha agua y hace ruido. No hay que hacer tanto espamento. Claro, para que no nos descubran. No. Por los yacarés. Oscurecer en 1:15. Mejor acampemos y retomamos de día. ¿Cómo? ¿No es al revés? ¿No es mejor hacerlo de noche? No, en tu estado. ¿Perdón? ¿Qué tiene de malo mi estado? Nada. ¿Es conveniente que durmamos acá? Sí. ¿Y qué vamos a comer? ¿Estás seguro que esta carne es comestible? En China pagarían una fortuna por algo así. En China pagan fortuna por cualquier cosa. Eso es en Corea y no pagan fortuna por nada. El ingreso per cápita es mucho menor. ¡Qué plomazo que sos! Te pregunté si esta carne se puede comer y terminás hablándome de economía mundial. Sos peor que mi mujer. Tu ex. Y si tu pregunta es si se puede comer esto, te digo que de todo lo que tenemos alrededor es lo más comestible. Ni se te ocurra probar unas pelotitas rojas que crecen en los arbustos. Rocío no exageraba cuando hablaba de tus habilidades todoterreno. ¿Eso dice de mí? No, con esas palabras. Ella en realidad lo que dice es que vos te prendés en cualquiera con tal de quedar bien con su mamá. Bueno, es lógico que piense así, es muy chica. Pero algún día se va a dar cuenta que mis sentimientos son totalmente independientes a mi relación con Sabrina. Rocío es divina. Me cambió la vida.
Tenemos mucha conexión, nos llevamos muy bien, sabemos todo el uno del otro. ¿Y cómo te cae el noviecito? ¿El noviecito? Sí, divino, divino, divino. Este chico... Ismael. Ismael. Yo le digo Isma. Isma es un fenómeno. Isma va a jugar al fútbol y viene, el pendejo es fenomenal. Lo que pasa es que no es fácil. No es fácil para un padre que una hija adolescente... Vos no lo vas a entender porque no tenés una hija adolescente, pero es bravón. Agustín se llama el novio, no tenías ni idea. Igual es lógico, porque sé que a Rochi no le gusta hablar estos temas con vos. ¿A vos quién te dijo eso? Ella. Tampoco debes saber el tatuaje. ¿Cómo? ¿Que se hizo un tatuaje? Me muero. No, no, la convencí de que todavía no era el momento. Soy un desastre. Soy un desastre como padre. No sé nada de mi hija. No sabía que se quería hacer un tatuaje, no sabía que el novio se llama Ismael. Agustín. Agustín. Es un vericuí. ¿Qué cosa? El sonido que tanto te está inquietando. Es un pájaro nocturno. Yo no estoy inquieto. No hay nada de malo en tener miedo. Es un factor esencial para la supervivencia. Yo no tengo miedo. Entonces acostate y dormí, Matías. Estaba durmiendo. Y háblame bien, ¿eh? Bueno, te vas a quedar soltero con esa onda. No, bueno. Perdóname. La verdad no entiendo por qué me dejó. Yo le daba todos los gustos. Todo lo que me pedía, se lo cumplía. Hay cosas que una mujer nunca te pide. Que te reclama a gritos. Aunque sean gritos sordos. No entiendo. Que nunca hay que dejar que una mujer se aburra. ¿Puedes ser más específico? ¿No querés que sea más específico? Sí, quiero que sea más específico porque estuve 20 años con una mujer que no entiendo por qué me dejó. ¿Cada cuánto tenían intimidad ustedes? Perdón, pero eso forma parte justamente de mi intimidad, no te lo pienso decir. Una vez cada 2 meses. Bueno, ese es el tema. Hay que probar cosas nuevas. Hay que insistir. Hay que probar con disfraces, elementos. De vez en cuando la tenés que atar un poco. Deja, tenés razón. No quiero que me lo digas. Toma. Así te sentís más seguro. Buenísimo. Podemos hacer guardias. Sí, hagamos guardia una vez cada uno, así el otro descansa. Me encanta, empiezo yo. Sí, dale. Dale. Que está viniendo. Es lo que venía a hacer. ¿Con qué te mojaste? Llovió. El pasto está seco. Bueno, no quise mear, ¿eh? Por miedo a que me pique algo. ¿Qué tiene de malo tener miedo? El miedo es fundamental para la supervivencia del ser humano. Coincido con todo lo que dijiste. Ahora anda a descansar que yo vigilo. Otro pantalón no tenés, ¿no? Es acá. ¿Y cómo puedes saberlo? Si en la memoria que pasamos hace una hora. ¿Y eso qué es? Otros que intentaron cruzar al otro lado. ¿Los yacarés? Tranquilo, de día se esconden. ¿Y vos estás seguro que esta es la única parte por la que se puede cruzar sin ser visto? Tu trabajo como traductor está cumplido. Es hora de que vuelvas a casa. En una semana te va a estar llegando el resto del dinero. ¿Pero vos no cruzás conmigo? No, tengo que ir hacia el este para hacer contacto con otra gente de Interpol. Entonces, ¿acá nos separamos? ¿Vas a estar bien? Obvio. Igual no hace falta que te metas al agua. Caminá 300 metros, hay un tronco caído, podés cruzar por ahí. Ok. Gracias por todo. No hay nada que agradecer.
¿Tomás algo? No. Roddy. ¿No me mirás hasta que cruza al otro lado? Ти его, я человек, которого вы должны вести переговоры. Этот человек не знает ключ. Они могут отпустить, да точно знаю, что Змита сказала. Marqué bien el camino. Lo único que tenías que hacer era caminar 300 metros. Ni eso podés hacer solo. Vos me metiste en este quilombo. Yo no te metí, yo te mantuve afuera todo el tiempo. ¿Pero qué haces acá con estos tipos? Vos no trabajabas para Interpol. Sí, pero estoy haciendo esto por afuera, para los rusos. Si Interpol se entera, me mandan en cana. Cuando los rusos se enteraron que Sveta cayó detenida por la... Sveta. Cuando los rusos se enteraron que Sveta cayó detenida por la policía local, nos contrataron a mí y a mi grupo. ¿Qué va a pasar ahora? Meten la clave y empiezan a atacar. Primero a los sistemas de los consulados, los bancos, los aeropuertos. ¿Revolucionarios? No. Arman quilombo y cuando todo vuelve a la normalidad, ellos salen forrados en guita. Nos ofrecieron mucha plata para conseguir la clave. ¿Entonces sos su cómplice? Es un trabajo como cualquier otro. Mi trabajo no es así. Lo usaste para uno de tus curros. Ay, te usó. Se te pagó muy bien y se te iba a pagar mucho mejor. Ahora olvídate de esa plata. Vos entendés en el quilombo que me metiste, ¿no? ¿Yo? Vos me trajiste hasta acá. Vos me hiciste dormir en la selva. Vos me tuviste tiroteo. Vos me hiciste comer una rata. A ver si nos entendemos y dejamos de echar culpas. Se te ofreció un trabajo y vos lo aceptaste. Nadie te obligó, ¿o sí? No. Bueno, es lo que hice yo. Me hiciste creer que estaba trabajando para los buenos. ¿Vas a venir con cuestión de moral ahora? ¿Aceptaste por la plata, sí o no? Sí. Y por mi hija. Yo también acepté por el bien de nuestra familia.
Acá no hay buenos y malos, y si los hay a nosotros no nos importa. ¿Me estás cargando? ¿Entonces qué hago acá atado? Hice todo lo posible, pero son gente a la que no le gusta dejar cabos sueltos. Igual tranquilo, va a estar todo bien. A Rochi nunca le va a faltar nada. Y yo personalmente me voy a encargar de contarle que su padre fue un héroe. ¿Me haces un favor? No le digas que me meé. ¿Otra vez? Роль, который дали, не работает. ¿Qué dijo? Dijo, la clave que me dieron no funciona. En un perfecto ruso. ¿La rusa nunca te dio la clave? Sí, me la dio. Pero no es la que te dije a vos. Ah, sos un pelotudo. Traidor. Estabas ganando tiempo para escaparte. ¿Qué dijo? Traidor. Estabas ganando tiempo... ¿Lo dijo en español? No, decile que no es así. Iván, yo no te traicioné. Jamás te haría algo... Jamás te haría algo así. Esto es todo un error. La clave la tiene él. Dale la clave, dale la clave. Iván, yo no te traicioné. Iván. ¿Qué papeló? ¡Yo no te traicioné, Iván! Dame el camino, flaco que sea. ¿A dónde me están llevando? ¿Cómo le vas a mentir a estos tipos? No le mentí a ellos, te mentí a vos. No puedo entender en qué estabas pensando cuando me diste mala clave. En lo que me dijo Svieta. No confíes en Roddy. Esas fueron sus palabras. Ella sabía perfectamente que aunque trabajabas para su organización, los ibas a traicionar. ¿Me estás cargando? ¿Suena cargada? Nos van a matar. Justamente. Preferiste serle fiel a una mina que no conocías que a mí. No sos el ejemplo de padrastro que tiro para Rocío. Podemos discutir eso en otro momento. Dale la clave o nos matan. Yo le doy la clave si me prometés salir de la vida de Rocío. ¿Vos te pensás que a estos tipos le importa a Rochi? A ellos no, pero a mí sí. No quiero que Rocío crezca al lado tuyo. Y si de eso se me va la vida, adelante. ¡Pasdatovich! ¿Qué dijo? Prepare. Dale la clave. ¡Sel! ¡Nos van a matar! ¡Van a matarnos! ¡Ya sé, boludo! ¡Dale la clave! Dame tu palabra. ¡Pasar! Conchi las jalotnoi vainoi. Córdoba. Absolutamente nada. Y ahora estoy perdido en el medio de la selva. No sé ni dónde estoy, si estoy en Argentina, en Brasil. Ahora eso sí, con un agente de Interpol. ¡Qué bárbaro! Cada tres minutos me están por pegar un tiro. ¡Déjame de joder! ¿A qué me trajiste? ¿A pelear la Guerra Fría? Vos no estás enojado ni por los rusos, ni por la clave, ni porque casi te matan.
Vos estás enojado por otra cosa. ¿Ah, sí? ¿Por qué otra cosa? Vos estás enojado porque tu hija me elige a mí. ¿Vos me estás hablando en serio? Yo no tengo la culpa si Rochi me elige. Pero sí tenés la culpa de mentirle a ella, a Sabrina, a todo el mundo. El cuchillo. Vos no sos la clase de persona que decís ser. Vos no me vas a alejar ni de Sabrina ni de Rochi. ¡Dejá de llamarle Rochi! Que para eso le puse... Es increíble, ¿eh? Ya no lo fabrican como antes. Increíble es que sigas vivo. ¿Qué me das? ¿Qué querés? Y si gano, me das otro beso. Che, ¿vos estás esperando a alguien? No. Che. Maestro, ¿me podría prestar el celular un segundito para una llamada de emergencia? El celular. Ahí, eso. Eso que tiene ahí. Ahí, sí. Muy amable, muchas gracias, ¿eh? ¿Y? Déjame llamar a Sabrina. Déjame intentar una vez más, nada más, una vez más. Atende, Rocío, por favor, atende. ¡Hola! Hola. El noviecito. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Vos no me conocés, Ismael. Agustín. Agustín, yo soy Matías, el papá de Rocío. Yo sé que todo este tiempo fui un padre ausente, pero Rocío me habló muy bien de... ¡Qué buen pibe, Agustín! ¿Está acá? Lavándose los dientes. ¿Cómo que lavándose los dientes? ¿Pero qué pasó la noche ahí? A ver, perdón. ¿Y vos quién sos? Mis idiomas. Te vi en tu parque. Pásame con mi hija. Por favor, pásame con mi hija ya. Hola. Hola. ¿Quién era? ¿Quién era? Iván está en casa con Rocío. ¿Y cómo la encontró? ¿Vos te acordás cuando me preguntaste si yo había llamado por teléfono de algún bar a casa? ¿La llamaste? No, no, no. No exactamente de un bar. Desde una casa de electrodomésticos. ¿Es lo mismo? Maestro, necesitamos la lancha. Interpol. ¡Interpol! ¿Rocío? Acá no está.
Jaroshaya Igra. ¿Qué dijo? Que jugaste bien. Bienvenidas. Pónganse cómodas. Como si estuvieran en casa. Papá, ya te saludo. Espera que termino. ¿Qué hace este tipo acá? ¿Cómo que hace? Papá es tu profesor de ruso. Lo mandaste vos para que nos cuide. Te dije que no hacía falta, papá. ¿Vos, Rodi, qué haces acá? Tu mamá me pidió que viniera a ver cómo estabas. Por eso llamé a tu papi para que viniéramos juntos. Ay, no puedo creer que sea capaz de algo así. Mamá estaba muy preocupada, hizo bien, hija. ¿Ustedes están bien? Sí, se los ve muy bien. ¿Qué les parece si tomamos unos vodkas? Pero ponelo al revés. Dale, salí. No toques. Alquietris, lo inventa un rusa. En la vieja Unión Soviética, en una sola tarde. El juego más importante del siglo pasado, en una tarde sola. Como no podía patentarlo fuera de la URSS, un americano aprovechó la volada, le robó la idea y la patente en todo el mundo. Años después, el inventor original del Tetris escapó de la Rusia. Y adivinen con quién se asoció. Con el que le robó la idea. Moraleja. Para negociar no hay nacionalidad, ni ética, ni idioma que separa a las personas. Hora de negociar. Скажи ему, чтобы въехал, у него ничего сделать. Моя дочка тоже идет. Дочка tiene mucho que hacer en la negociación. ¿Te puedo hacer una pregunta, Ismael? Agustín. Agustín, ¿vos vivís lejos de acá? Y a unas 5 cuadras, ¿por? ¿Me haces un favor? Te vas a tu casa y te prometo que en la semana te llamo, comemos un asado y nos conocemos, ¿sí? Papá, ¿por qué se tienen que ir? Porque lo digo yo, Rocío. Acompáñame a la puerta, por favor. Rodi, hablamos por Face, dale. A jugar a la Play. Dale. Maestro, un placer. Un gusto, señor. Rocío, quédate con nosotras. Agustín se puede ir sola. Ismael. Chao. Chao. Estamos charlando con tu papá y tu padrastra acerca de tu futuro. Ellos quieren lo mejor para vos. Yo, sinceramente, también. Sí, mi papá me lo dice todo el tiempo. Con esto del ruso me están quemando la cabeza a todos. Me voy al cuarto a escuchar música. Bueno, vamos a la nuestra. ¿Cuánto quiere por la clave? No me interesa la plata. ¿No le interesa la plata? Pero seguramente sí le interesa la vida de su hija. Iván, deja a la nena fuera de esto. Rodi, estoy negociando yo, gracias. Me estaba diciendo que no le importaba el dinero. No. ¿Sabe por qué no me interesa la plata? Porque si yo le doy la clave, automáticamente me convierto en su cómplice. Y ese no es el ejemplo que me dio la vida de chiquitito. Y no le quiero dejar eso. Decime la clave. La clave. ¡No puedo hablar! No me obligue a lastimar. Dame la clave. ¿Y si me niego? ¡No! 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 ¡No!
ver si les queda clara. Estos tatuajes no son decorativos. Son marcas de guerra, de torturas, de sufrimiento. ¿Hasta dónde creen que soy capaz de llegar? Dale la contraseña. Papá, ¿qué haces ahí tirado? Qué suerte que ya no la fabrican como antes. Seguro caducó en la Guerra Fría. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó acá, papá? Tu papi tuvo unas pequeñas diferencias con el profesor de ruso. ¡El profesor de ruso! ¡Mamá pisó a tu profesor de ruso, papá! ¿Pero qué hace? ¡Por el amor de Dios! ¿Qué hace? ¿De qué te reís? ¿Sabes lo que pasa, hija? Era muy estricto. ¡No ve! ¿Qué se quiere el hombre invisible? ¡Pues no lo es! ¡No lo es! Hola. Sí, quería pedir una ambulancia porque venía andando tranquila por la calle y se me tiró un tipo de bomba arriba del capó, ¿vio? No sé, como si estuviera haciendo... ¿Se puede saber qué está haciendo acá? ¿Qué es esto? Alejate de este tipo peligroso. ¿Pero de qué me estás hablando, Rodi? Por el amor de... Pero... Hola. ¿Se puede saber qué hacer en tu casa, por el amor de Dios? Sigo sin entender qué hace él en tu casa. Yo lo invité. No entiendo de qué me estás hablando. ¿Desde cuándo lo invitas vos a tu casa? ¿Qué pasaron juntos un fin de semana? ¿Lo viste para que pasemos juntos, Rocío, él y yo? ¡Ay, qué linda la novelita! A ver si me lo explicas bien porque no entiendo nada. Matías tuvo la generosidad de invitarme porque es un gran padre y una gran persona. Pero mira que él... Mira. ¿El profesor de ruso está muerto? No, mi amor. No, Rochi. El profesor de ruso está bien. Ahora está viniendo una ambulancia. Lo único que te voy a pedir... que nunca te olvides. Te quiero mucho. Yo también. Sabru, dame un segundo que necesito hablar con Mati. Vamos, mi amor, a ver si esta gente arregla el mundo. Me voy. Voy a desaparecer por unos días. Para que Rochi y Sabrina no corran peligro. Igual sé muy bien que las vas a cuidar. Y te pido perdón por todo lo que te hice pasar. Gracias.
hacia el peligro, agita tu mente y por accidente hasta en ruso pensas y crees que vales y la clave.